La teoría de las más elevadas doctrinas religiosas no tiene ya poder para transformar nuestro carácter humano, ni para controlar nuestra conducta. Lo que el mundo de hoy necesita es lo que Jesús declaró, no solo en palabras, sino también en el poder y en el espíritu. Es la presencia de este Espíritu Divino, el agua de la vida, la que previene la sed de nuestro descontento y el hambre indescriptible de nuestra mente humana no espiritualizada. Los seres que están motivados por el Espíritu nunca están sedientos, pues el agua espiritual será en ellos un manantial de satisfacción que fluye eternamente hacia la vida. Este agua de la vida o energía espiritual debemos renovarla con frecuencia, porque al igual que la energía física se consume y necesitamos tomar alimentos, los esfuerzos espirituales también conllevan un agotamiento. Sabemos que el Espíritu de nuestro Padre está escondido en cada una de nuestras mentes y que solo podemos concebirlo y comprenderlo a través del ministerio mental. Así es que debemos descubrirlo en nuestra mente primero, para que en algún momento de nuestra vida Él se nos revele como nuestro verdadero Padre y encontremos así ese reino de los cielos que decía Jesús. Y la oración y la meditación serían esas técnicas que pondrían en contacto a nuestra mente con nuestro espíritu para poder captar esa energía divina, ese alimento espiritual que el Padre tiene reservado para nosotros. Nuestro Padre lo único que desea es entablar amistad con nosotros. No tiene ninguna otra manera de entregarnos esa energía amorosa. Y la única forma es compartiendo nuestra vida interior con Él. De hecho, Jesús, cuando estuvo aquí, nos dijo que cuando predicásemos el Evangelio del Reino, estaríamos enseñando simplemente la amistad con Dios. Así en la oración, cuando abrimos el extremo humano del canal de comunicación entre Dios y nosotros, accedemos en el acto a la corriente de ese ministerio divino, a esa energía espiritual que fluye constantemente hacia nosotros. La oración es como nuestra mirada sincera y de anhelo que dirigimos a nuestro Padre. Y nos dicen en el documento 144 que además es un proceso psicológico que consiste en intercambiar la voluntad humana por la voluntad divina, que es una práctica psicológica sana, aparte de sus implicaciones religiosas y de su significado espiritual. Y la ciencia, precisamente ahora, está demostrando los efectos beneficiosos de la oración y de la meditación, de cómo puede transformarnos y hacernos más capaces de superar el estrés y las dificultades y de mejorar nuestra vida emocional. Y la gran pregunta que se hacen es, ¿cómo puede esta meditación producir todo esto en nosotros? Y tal vez las citas del libro de Urantia que vamos a comentar a continuación contengan la respuesta a muchas de las preguntas que se hace la ciencia hoy. Y una de ellas está en el documento 91. Y dice que por muy difícil que sea conciliar las dudas científicas sobre la eficacia de la oración con el impulso siempre presente de buscar la ayuda y la guía divinas, no tenemos que olvidar nunca que la oración sincera de la fe
es una fuerza poderosa para fomentar la felicidad, el autocontrol y la armonía. Otra cita dice que los efectos psicológicos y espirituales que acompañan a la oración de la fe son inmediatos, personales y experienciales. Que no existe ninguna otra técnica que nos permita acercarnos de manera tan inmediata y eficaz al umbral de ese reino donde podemos comunicarnos con nuestro Hacedor, donde podemos ponernos en contacto con nuestro ajustador del pensamiento. Y he aquí otra cita que confirmaría las sospechas de los científicos en cuanto a que la meditación diaria aumenta nuestras defensas y fortalece de manera llamativa nuestro sistema inmunológico. Y dice: la oración no es una técnica para curar las enfermedades orgánicas reales, pero ha contribuido enormemente al disfrute de una salud abundante y a la curación de numerosos malestares mentales, emocionales y nerviosos, incluso en el caso de enfermedades bacterianas. La oración ha acrecentado muchas veces la eficacia de otros procedimientos curativos. Así, en nuestras conversaciones con Dios, en la oración, recargamos nuestras baterías espirituales. Pero es en la adoración cuando verdaderamente nuestra alma sintoniza con Él y capta esa energía espiritual que de Él emana para nosotros. En el documento 160, Rodán de Alejandría, ese filósofo griego que conoció a Jesús, se preguntaba qué técnica emplearía para poder afrontar así su vida y para poder apropiarse de la energía necesaria para resolver los problemas más elevados de naturaleza moral y espiritual a los que se enfrentaba. Le impresionaba profundamente la costumbre de retirarse a solas, de subir a las colinas a llenarse de fuerza. Y pensaba que el secreto de todo ello estaba envuelto en la comunión espiritual, en la adoración. Una técnica que empleaba Jesús en la que combinaba la meditación y la relajación. La meditación pondría en contacto su mente con el espíritu, pero la relajación, ese espacio en el que intentamos que nuestra mente esté en reposo, únicamente contemplando a Dios y escuchando lo que Él tiene que decirnos, es lo que determinaría nuestra capacidad para esa receptividad espiritual. Y precisamente los documentos nos dicen que nuestra manera de reaccionar espiritualmente está estrechamente vinculada a nuestro don mental, a nuestra mente. Y esto nos llevaría a la siguiente cita del documento 49, donde nos comentan aquello que influye en cuanto a la recepción al espíritu. Hay tres grupos de diseño mental en lo que respecta al contacto con los asuntos espirituales. Esta clasificación no se refiere a las órdenes de mortales con uno, dos o tres cerebros. Se refiere principalmente a la química glandular y más particularmente a la organización de ciertas glándulas comparables a los cuerpos pituitarios. En algunos mundos, las razas tienen una glándula, en otros dos, como nosotros, mientras que en otras esferas, las razas tienen tres de estos cuerpos extraordinarios. Esta dotación química diferencial influye claramente sobre la imaginación inherente y la receptividad espiritual. Esta cita es fundamental para responder
a muchas de las preguntas que se han planteado antes. Así, los documentos revelan que los seres humanos que habitamos este planeta tenemos dos estructuras semejantes a los cuerpos pituitarios, que bien podrían ser la hipófisis o glándula pituitaria y la glándula pineal. Entre las dos, regulan la mayor parte de los procesos hormonales más importantes de nuestro cuerpo. Son como un pequeño centro de poder, como un sofisticado laboratorio químico, dentro de esa gran central que es el cerebro. La hipófisis tiene una importancia capital y es considerada como la glándula maestra, porque va a regular la función de todas las demás glándulas endocrinas subordinadas a ella. Está unida a una región del cerebro que se llama hipotálamo y que va a ejercer como un centro regulador de toda esta secreción hormonal de la hipófisis a través de una estructura que se llama eje hipotálamo-hipofisario. Cercana a la hipófisis tenemos otra pequeña glándula cerebral endocrina con forma de piñón, la glándula pineal. Esta glándula es un agente cronobiótico, que quiere decir que sincroniza nuestro reloj interno con el ciclo de luz-oscuridad a través de la secreción de su principal hormona, la melatonina. En algunos animales, como reptiles, peces o anfibios, esta glándula se localiza bajo la piel y es capaz de recibir la información lumínica de forma directa. De ahí que también se la haya conocido durante mucho tiempo como el tercer ojo. Pero la melatonina, además de esta importante y conocida función, también disminuye el envejecimiento, es antioxidante, neuroprotector, modulador del sistema inmune y además también se cree que está relacionado con la depresión. Y últimamente se ha reportado también un efecto sumamente interesante, interviniendo en la regeneración de neuronas, en la neurogénesis. Pero el interés que ha despertado históricamente esta glándula se debe a su asociación con poderes místicos o espirituales. Ya el mismo Descartes, el filósofo, la consideraba como el asiento de nuestra alma. Y es posible que esta observación tan espiritual esté en parte relacionada con la dimetiltriptamina o DMT, una sustancia con propiedades alucinógenas muy potentes, producida en muy pequeñas cantidades en la pineal y utilizada también como droga de consumo. Se conocen algunos círculos como la molécula espiritual o la droga de los dioses, y se ha asociado con experiencias cercanas a la muerte. Además, actualmente está generando un gran interés médico y científico por sus probables beneficios sobre la salud mental y su posible uso en la depresión. Y además, los datos muestran efectos positivos sobre la plasticidad sináptica y la expansión de las conexiones neuronales en el cerebro, así como en la memoria. Precisamente todo esto es una información fascinante, porque justamente muchos de estos efectos en el cerebro podrían estar producidos por estas sustancias químicas liberadas tras la activación de estas glándulas que servirían como verdaderas antenas para sintonizar y captar la energía espiritual. Y aprovechando que hablamos de estas sustancias, me gustaría hacer un paréntesis para comentar la idoneidad de tomar drogas para tener experiencias místicas o espirituales. Al margen de que todos sepamos que somos el templo de Dios y que no deberíamos de tomar sustancias que anularan nuestra mente o pudieran disminuir la acción en nosotros de nuestro ajustador.
Así en el documento 195 nos dicen: no intentéis satisfacer la curiosidad o contentar todas las aventuras latentes que surgen dentro del alma en una corta vida en la carne. Tened paciencia. No caigáis en la tentación de zambulliros de manera desordenada en aventuras baratas y sórdidas. Aprovechad vuestras energías y refrenad vuestras pasiones. Permaneced tranquilos mientras esperáis el desarrollo majestuoso de una carrera sin fin, de aventuras progresivas y de descubrimientos emocionantes. En el documento 160, Rodin de Alejandría nos dice: la excitación emocional no es el estímulo espiritual ideal. La excitación no aumenta la energía, más bien agota las fuerzas de la mente y del cuerpo. En el documento 103 nos dicen: la fe es la que lleva al conocimiento de Dios, no a un simple sentimiento místico de la presencia divina. La fe no debe de estar excesivamente influida por las emociones. En el documento 101, el Espíritu Divino entra en contacto con el hombre no mediante sentimientos ni emociones, sino en el ámbito del pensamiento más alto y más espiritualizado. Son vuestros pensamientos, no vuestros sentimientos, los que os conducen a Dios. Y hay un método además por el que todos podemos alcanzar una mayor conciencia de Dios, y se resume en este párrafo del documento 196. El gran desafío para el hombre consiste en conseguir una mejor comunicación con el monitor divino que reside en su mente. La aventura más grande del hombre en la carne consiste en el esfuerzo sano y bien equilibrado por elevar los límites de la conciencia de sí a través de los reinos imprecisos de la conciencia embrionaria del alma, en un esfuerzo sincero por alcanzar la zona fronteriza de la conciencia espiritual, el contacto con la presencia divina. Esta experiencia es lo que constituiría la conciencia de Dios. Y Jesús ha sido nuestro gran ejemplo cuando estuvo aquí. Él es el camino, y no fue ningún místico. Animaba constantemente a sus apóstoles a mezclarse entre sus semejantes para servirlos, porque es el servicio la medida de nuestro acercamiento a Dios, la medida de nuestra verdadera espiritualidad. Y aquí cerramos el paréntesis, y dicho esto, está claro que la glándula pineal sería fundamental para mantener un estado mental positivo y saludable, y que ambas glándulas garantizarían nuestro equilibrio y nuestro bienestar. También van a estar estrechamente relacionadas con las situaciones de estrés y con nuestra respuesta inmunológica a las infecciones y a los tumores. Y aunque no se trata aquí de hacer un tratado de medicina, vamos a comentar lo que ocurriría en una situación de estrés para comprender mejor este efecto producido por la meditación. Y muy brevemente, las situaciones estresantes, los pensamientos negativos, depresivos, incluso el miedo, activaría en nuestro cerebro precisamente esta vía o eje hipotálamo-hipofisario, el cual a su vez activaría la glándula adrenal y nuestro sistema nervioso periférico, los cuales van a liberar neurotransmisores y hormonas, principalmente el cortisol. Este se produciría en grandes cantidades y finalmente se uniría a receptores que tienen los glóbulos blancos del sistema inmune en su membrana, alterando dramáticamente sus funciones y produciendo finalmente
Si este estímulo se prolonga más de lo necesario, una inflamación crónica y finalmente inmunodepresión o disminución de nuestras defensas. De esta manera, el sistema nervioso, endocrino e inmunológico estarían estrechamente conectados. Y se han demostrado además que estas relaciones son bidireccionales, es decir, que estas células inmunológicas activadas van a producir sustancias y hormonas también que van a regresar luego al cerebro para alterar su actividad y posiblemente ocasionar cambios en nuestro cerebro. Esta comunicación tiene mucha relevancia en los procesos infecciosos, en la depresión e incluso en el desarrollo del cáncer. Y en los estados de calma y comunión espiritual, justamente ocurriría todo lo contrario. En el santuario de nuestro propio interior, podemos reposar y tomar fuerzas del ajetreo diario. Podemos hacer un intercambio de debilidad por fuerza y de temor por amor. Nuestra mente consiente en adorar. El alma ansía e inicia esa adoración. Y nuestro ajustador divino siempre está dispuesto para dirigir esta sinfonía. Todo está así preparado. Nuestro lóbulo frontal se concentra ahora totalmente y el parietal apaga sus luces. La mente atenta para el flujo de sus pensamientos y se dispone a recibir ese caudal de energía divina, sintonizándola a través de nuestras minúsculas glándulas cerebrales endocrinas. En esta ocasión la partitura es distinta. Así es que las notas también van a sonar diferentes. Y los productos químicos que se liberarán a nuestro torrente circulatorio van a ser muy diferentes de aquellos del estrés. Es como una bioquímica de la felicidad, porque ahora nuestro estado es como el de un enamoramiento. En esta ocasión, las glándulas adrenales inhibirán su producción de cortisol, y nuestro sistema inmune se verá reforzado. Se volverá más eficaz y vigilante en caso de una amenaza para nuestro cuerpo. Las sustancias secretadas por los glóbulos blancos también van a ser diferentes y tendrán un efecto antiinflamatorio. Y ya están siendo medidas en la mayoría de laboratorios químicos. También se ha confirmado que hay una modificación de nuestra epigenética, apagándose genes que intervienen en la inflamación. Pero el cerebro también sufría cambios, que ya vimos. Los más importantes son el aumento de su neuroplasticidad y tal vez de su neuroregeneración, como consecuencia de esta experiencia con Dios. Recordemos que la capacidad del cerebro de la neuroplasticidad era su capacidad de adaptarse al entorno. Y si este entorno ahora es divino, de alguna manera nuestra personalidad lo va a expresar en forma de verdad, de belleza y de bondad, que son cualidades divinas y que finalmente se resumen en amor. Se van a labrar así nuevos y mejores caminos neuronales a medida que aumentamos esta práctica. Y cuando hemos paseado mucho por ellos, o tal y como dice Rodin, cuando se repiten con frecuencia, se cristalizan finalmente en hábitos. Y estos hábitos se traducirán con el tiempo en un carácter espiritual. Y tal y como también dicen los documentos, cada vez encontraremos más fácil hacer lo que es justo.
y van a permitirnos que llevemos una vida plena y saludable. Como dice Jael González en su blog de espiritualidad, quizás parte de nuestro mejoramiento biológico depende de lograr esa armonía excelsa interior. Esto no provocaría, lógicamente, una vida eterna instantánea, pero podría influir notablemente en la longevidad de nuestra existencia, con menos enfermedades y menos sufrimiento. Y las generaciones posteriores se aprovecharían de estas ventajas. Nos dicen los documentos que en las edades de luz y de vida, la muerte está casi desterrada de los seres humanos. Tal vez porque esa civilización ya tan avanzada haya logrado una armonía perfecta que indudablemente puede repercutir en su biología. A pesar del fracaso de Adán y Eva, tenemos las herramientas para lograr avanzar cada uno espiritualmente. Y Jesús de Nazaret, con su mensaje, nos dejó una gran semilla con el potencial para transformar el mundo. Él nos dio muchas enseñanzas sobre la oración y la adoración en las conferencias nocturnas en el monte Gerizim. Decía que el esfuerzo por vivir debería ser mitigado con el reposo de la adoración. Y para terminar, la ciencia una vez más deshace la superstición al mostrarnos cómo Dios actúa a través de estos caminos lógicos, de leyes descubribles y comprensibles para nuestra mente. Las energías física, mental y espiritual son, como hemos dicho ya, ámbitos distintos de una misma realidad cósmica que la religión puede unificar. Al igual que estas energías en nosotros, son unificadas por ese don cualitativo de nuestra personalidad. Y de ahí surge mucho de nuestra felicidad, acorde a la siguiente cita del documento 100. La salud, la eficacia mental y la felicidad resultan de la unificación de los sistemas físicos, de los sistemas mentales y de los sistemas espirituales. Porque la felicidad y la alegría tienen su origen en la vida interior. La felicidad más grande, nos dicen, está indisolublemente enlazada con el progreso espiritual. Y este progreso depende, en primer lugar, del mantenimiento de esa conexión espiritual viva con las verdaderas fuerzas espirituales. Y esta conexión o diálogo con nuestro Hacedor, con nuestro Padre, solo es posible a través de la oración y de la adoración.